Realmente es muy importante en función a lo que implica todo el esquema cooperativo de nuestra provincia. Es un día de trabajo, es el inicio de un nuevo desafío, más amplio, más abarcativo, que sin lugar a dudas va a contribuir a esta recuperación que el país, que la provincia necesita y que se gesta desde lo productivo. Así que bueno, va a ser una jornada de trabajo con la grata presencia del presidente Linares, con autoridades de la provincia de Córdoba, de Entre Ríos y por supuesto de todas las federaciones mutuales y cooperativas de la provincia. Así que conjuntamente con el Ministerio de Educación, con la ministra de Género, Celia Arena, se van a firmar convenios que tienen que ver con todas estas cuestiones y que sin lugar a dudas desde nuestra área cooperativa, desde el Ministerio de la Producción, enfocamos en todo lo que te acabo de mencionar. Esta jornada que tiene que ver con fortalecer los espacios del cooperativismo en cuanto a perspectiva de género. Estamos trabajando con las federaciones capacitando en Micaela y en perspectiva de género y diversidad a las cooperativas, pero además trabajando fuertemente en línea con la legislación nacional y con lo que promueve INAES en la paridad dentro de las cooperativas. Muchos de los espacios cooperativos están conformados mayoritariamente por mujeres. Hubo un avance en este sentido, en la integración de las comisiones directivas, pero claramente hay una decisión política de jerarquizar cada vez más estos espacios y hay muchas mujeres que tienen un compromiso muy grande y una trayectoria en el cooperativismo y que su llegada a espacios de decisión va a enriquecer seguramente un movimiento tan fuerte como el cooperativismo en nuestro país y especialmente nuestra provincia de Santa Fe. Desde el área de educación nosotros tenemos una coordinación provincial de cooperativismo y mutualismo escolar que lo dirige Gisela Carrizo y ella está trabajando particularmente en la propuesta de desarrollo. La formación siempre es un bien que cotiza, si se me permite la expresión, muy positivamente en el trabajo de las cooperativas y mutuales. Y hay una inversión importante y un esfuerzo respecto a la calidad formativa. Cuando uno piensa en las mutuales escolares y en las cooperativas escolares que funcionan en la provincia de Santa Fe, que son muy importantes, y que la práctica solidaria y asociativa se convierte en un objetivo pedagógico, en un logro, la verdad que es muy importante. Hoy lo que hacemos es poner en común lo que se está haciendo desde el sistema productivo con las cooperativas y mutuales y desde el proceso educativo, cómo podemos acompañar y profundizar la línea ahora que también las actividades presenciales nos permiten juntarnos y tener el mano a mano que desde el punto de vista anterior, en el marco del aislamiento, era todo online. Y la solidaridad es un bien que se hace, es acción. Entonces, hay que poner en acción la solidaridad y después reflexionar y con la herramienta del planeamiento poder decidir cuáles son las acciones futuras que le van a dar logro al plano educativo y al plano productivo.